todos los comerciantes, para que tomen sus medidas necesarias de protección para sus negocios, ya se hace alarmas, videocámaras y todas las medidas de seguridad, incluso hasta con sus empleados, ¿verdad?, capacitarlos para que estén atentos. Incluso la propia Cámara de Comercio, ¿verdad?, ha tenido acercamiento con la propia Fiscalía, ¿verdad?, para que ellos nos, sean ellos quienes nos capaciten, ¿verdad?, y nos digan qué es lo que hay que hacer. Claro, es de suma importancia, ¿verdad?, que el personal esté capacitado para estar atentos, ¿verdad?, para cualquier robo. Así es, desgraciadamente, ¿verdad?, son las tiendas de autoservicio quienes se encabezan. Ya casi todas las tiendas de autoservicio cuentan con sistema de seguridad, de videocámaras, digo, para protegerse, ¿verdad?, y también por hacer una denuncia oportuna con las autoridades y ellos puedan realizar su trabajo de una manera más expedita. La preocupación siempre existe, ¿verdad?, debido a que pues, es latente, ¿verdad?, ya ha habido asaltos, ¿verdad?, pero no tampoco ni una psicosis ni un pánico.